Venimos acompañados aquí del Hudson Factor, el Sniper L. Traemos aquí los tanques. Este, que es un poco más pequeño, es de 3.3 litros o algo así, 3.6 litros, que es el que traemos en la mochila pequeña para poder traer con nosotros. Traemos un banco, pero el día de hoy el protagonista es ese, que es el banco de tiro. Es un banco de tiro giratorio en 360, trae posabrazo, trae para poner el rifle, o sea, está muy muy chido. Ahorita vamos a pasar a armarlo para que lo vean y vamos a estar disparando con Diabolo JCB de 25.3 grains y también de 33.93 grains. Son diabolos pesados. Vamos a ver a qué distancia nos salen los objetivos, ya que busco ponerme a unos 85, 90, 100 metros de lo que vienen siendo las palomas para grabarles unos buenos tiros con este rifle. Vamos aquí a quitar los broches y aquí está el rifle que nos va a acompañar el día de hoy. Uy, se va a caer. Traemos aquí nuestro telémetro, que no debe faltar en estas cacerías, con la mira etiquetada. La tengo etiquetada hasta los 110, 115, 120 metros, no recuerdo muy bien, pero pues es otro rollo. Vamos a pasar a armarlo y también a armar el banco de tiro. No cabe duda, gente, que cada día que pasa me enamoro más de este rifle. Vean nomás. En unos videos pasados traía el grip de madera. Es un grip que es como para competencia, viene más ajustado, pero pues hoy decidí ponerle ese, que es el de goma. Es normal, es de AR, pero viene muy muy bien, muy a gusto, y pues vamos a pasar a usar ese el día de hoy. Todavía no lo lleno de aire, se llena 4500 PSI, supresor Donny FL. La mira es una Arken, una SH4 624x50. Ah, no, esta es la 616x50. Esta es la otra, la más pequeña. Pero pues no ocupamos más. Son rifles de aire, más sin embargo, podemos alcanzar hasta 150, 180 metros sin problema con estos rifles. Y aquí están los cargadores, gente. Como pueden ver, es un cargador de 19 tiros. Cargador rotatorio. Simplemente se le da toda la vuelta. Se le ingresa un diabolo para asegurarlo. Y ya nada más pasamos aquí, pues a lo que es, a rellenarlo. Son demasiados tiros, gente. Este rifle da alrededor de 100 tiros por carga, o poquito más. Yo lo traigo aquí, se puede decir, seteado a baja potencia, se puede decir. Que me está dando 1035 FPS con 25 grains. Y 1995 a 1000 con este diabolo, que es el JCB rediseñado. El de 34 grains, 33 punto y pegándole a los 34. Desarrolla demasiada fuerza, gente. Y pues me da demasiados tiros. Lo podemos usar con ojiva de 42, 43. Hasta lo he visto que lo usan inclusive con ojivas de más de 45 grains. Con el regulador en 150, yo lo tengo en 100. Y el rifle pues pega unos guamazazos, pero unos guamazazos. Y aún así pues tira arriba de 60 por carga, entonces tenemos demasiada configuración para subirle, para bajarle. Yo lo tengo así, normalmente no cazo especies grandes, pero pues con este diabolo y 1000 FPS, pues no sé qué más grande puedo cazar, ¿verdad? Es demasiada potencia. También trae una charola monotiro, es esta de aquí, la verdad es muy buena. Aquí pasamos a hacer el cerrojo hacia atrás y esta simplemente se instala aquí. Así. Y ya es de nada más estar poniendo aquí el diabolo, cerrando este y haciéndolo hacia adelante. Es un sistema, la verdad, de primera, es otro rollo.
Ahorita vamos a sacar el banco de tiro que lo tengo aquí. Lo vamos a armar para que vean cómo es que funciona. Y nos vamos a ir hacia aquel lado. Miren, gente, este es el banco de tiro. Viene aquí ya con unas piezas previamente armadas. Pero pues es muy fácil de instalar. Simplemente se abre, se engancha, se sitúa. Tiene altura, tiene ajuste de altura en cada pie. Es de 3. Aparte de eso tiene este, que es para reposar la espalda, y un descansabrazos que se une junto con este. Aquí viene con un una llave de mariposa, una tuerca de mariposa. Se pone este aquí. Nada más se aprieta y se pone este aquí. Es otro rollo aquí. Uno se sienta y le puede dar altura a la pieza que lleva agarrado aquí el rifle. Es 360, para arriba, para abajo. La verdad está muy muy cómodo. Aquí vamos a pasar, gente, a colocarle el cargador e instalarnos. Uf, otro rollo aquí, ¿eh? Vamos a ponerle aquí. Esas de ahí se ven a buena distancia. Voy a checarlas ahorita con el telémetro para ver qué distancia es. Y realizar el primer tiro, que está aquí. 66 metros. Yo tengo la mira etiquetada con diablo de 25 grains. Al cargador le metí de 34 grains. Eso equivale a una caída más o menos de 5 metros por distancia. ¿Qué quiere decir eso? Si yo la tengo aquí en 30 y el objetivo me sale a 30, serían 35 metros. O al menos, eso es lo que mi matemática me da. Nos salió que eran 66 metros, 67, 68, 69, 70, 71 metros. Lo ponemos aquí en 70 y le damos unos 2 clics más. Y yo creo que ahí debería de funcionar bien y debería de caer. Vamos a ver qué tal. Vamos a colocar aquí la cámara para que tengan una buena perspectiva, gente. Ahí cayó. Mi matemática no falló, gente. Vamos a ver esa paloma que está allá al fondo. Me dice que está a 100 metros. 100 metros, entonces vamos a ponerlo en 105 metros. Cargamos. Vamos a subir un poquito más los poderes. Y voy a ajustar la claridad de la imagen porque pues ya es una distancia más grande. Ahí así. Esas dos se pusieron de pechito. Vamos a ver si caen aquí. Vi por dónde pasó, pero no sé si fue movimiento mío o es del viento. Uf. Si es un ligero viento, ya 105 metros, gente, pues el viento va hacia el lado izquierdo. Y pues como pudieron ver, pues yo no les estoy mintiendo aquí, el segundo lo impactamos bien porque estaba pegando como medio mildot, un mildot a la izquierda. Es otro rollo, gente, este rifle, la verdad. ¿Qué más les puedo decir si ustedes lo están viendo aquí en primera persona? Y pues bueno, ahora vamos con unos muy buenos clics de aquí, de lo que es este día. For the hometown, I got love for it, it's real. Yeah. Two
times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. Three times for my family, dog, cause this shit done paid our bills. And I get four times my net worth from a year ago with no deals. Did it all by myself, I don't need nothing. Dropped 100 songs, I'ma keep coming. Remember times they wouldn't reply, now they all hit me like they need something. Labels hit me, now they see something. But I told them all, you ain't seen nothing. I've been putting all the work in. If you ain't strong with me, you ain't read nothing. How it is, I don't make the calls. Gas it up, shit about to blow. Make a million, I got a million flows. I'm a million shit with a million goals. Time ticking, not here, dawg. I don't say it, but I seen it all. Seen a post and I seen a hate. So when it hit me now, I... Gente, ya nos dirigimos aquí a juntar las palomas del día de hoy. Y pues bueno, si les agradó el video, déjenmelo saber con un like, suscríbanse si no lo están y nos vemos en una nueva aventura.